Y donde manda capitán, pues mi asistente no manda marinero, papá. Y si los chicos y chicas lo están pidiendo, continuando con la explicación de los chicos de SMATE de primer año de bachillerato, pues mi asistente, vamos a explicar el literal C y el literal D, que tiene que ver con el numeral 1, el 2.11, practica lo aprendido del libro de texto de la unidad 4. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, utilizando la gráfica de F, la que tenemos acá como literal C igual X al cuadrado, y lo que tenemos acá como literal D igual menos X al cuadrado, que es esta, y esta sería la de X al cuadrado. Traza la gráfica de G, la que nosotros tenemos acá como función en el literal C y en el literal D. Encuentra las coordenadas del vértice, el dominio y el rango en cada caso, tanto el literal C como el literal D. Ahora, nosotros hemos aprendido de que la función de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualesquiera y a es diferente de 0, se le llama función cuadrática. Ahora, una función cuadrática, mi asistente, también puede escribirse en la forma, ¿cuál? Bueno, la que nosotros digamos a continuación. De esta forma, que es la que tenemos acá y lo que tenemos acá, de esta función cuadrática. Y este, de esta función cuadrática. Ahora, un dato muy interesante ahí, chicos y chicas, es lo siguiente. Por ejemplo, en esta gráfica que es la de F, igual X al cuadrado, donde aquí tenemos el vértice, aquí tenemos este punto, y este punto. Son estos puntos lo que nosotros vamos a trabajar según lo que tenemos acá de esta forma, donde este chico es de esta forma, donde estaríamos diciendo que H sería el desplazamiento horizontalmente, ya sea a la derecha o a la izquierda, y K sería el desplazamiento verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿cuándo va a ser, en este caso H, el desplazamiento de este punto, de este horizontalmente? ¿Cómo va a ser? Bueno, como tenemos acá menos, eso significa que su desplazamiento es hacia la derecha. Si aquí hubiera sido más, entonces el desplazamiento fuera a la izquierda. Pero como tenemos acá menos, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Veamos. Tenemos 4 unidades hacia la derecha. Entonces decimos 1, 2, 3. ¿Qué te parece si con una regla completamos esa cuadrícula, mi asistente? Para que nos salga chuladita lo que es la gráfica. Bueno, pues, entonces vamos a completarla de la siguiente forma. Ahora, media vez nosotros tengamos el tiempo suficiente, pues nosotros con gusto complacemos a los chicos y chicas que nos piden en el canal. No importa si sean suscriptores o no suscriptores, ¿verdad, mi asistente? Nosotros estamos para servirle, chicos y chicas. Así que agradecemos mucho a todos aquellos que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama. Y estamos para servirle. Ahora, entonces, como ya dijimos de que de la función G es de esta forma. Y ya dijimos nosotros de que una función cuadrática se puede expresar de esta forma. Ahora, entonces, donde ya dijimos que este chico es este. Entonces, menos es el que tenemos acá
Eso significa de que según H tenemos acá 4, el desplazamiento es hacia la derecha horizontalmente. De lo contrario, si acá hubiera sido más, entonces el desplazamiento fuera hacia la izquierda. Pero como es menos de forma, aquí lo tenemos, entonces es hacia la derecha. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Y este me está indicando que K el desplazamiento es hacia arriba, verticalmente, porque es positivo. Si hubiera sido acá negativo, entonces fuera verticalmente hacia abajo. Pero como es positivo, entonces es hacia arriba. Primero vamos horizontalmente, 1, 2, 3, 4, y luego hacia arriba 2, 1, 2. Y ubicamos acá el primer punto, que sería este. El siguiente, vamos con este. Primero 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4, y luego 2 hacia arriba, 1, 2. Y lo ubicamos acá. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego vamos con este. Siempre empezamos horizontalmente hacia la derecha. No hay que perder de vista que este menos es de forma. Entonces, hacia la derecha decimos 1, 2, 3, 4. Luego, este 2 es hacia arriba verticalmente, 1, 2. Y lo ubicamos acá. Y vamos con este. Por último, siempre empezamos con 4 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4. Luego, 2 hacia arriba, 1, 2. Y lo ubicamos acá. Ahora, luego vamos con el vértice. 4 a la derecha, o sea, 1, 2, 3, 4 y 2 hacia arriba, 1, 2. Y lo ubicamos acá. Y prácticamente la gráfica me quedaría de la siguiente manera. A que nosotros digamos lo siguiente. Y nos quedaría de esa forma. Ahora, el que nosotros acabamos de trazar, ¿es quién? Es Y es igual G de X. O sea, este chico. Ahora, y como nos dice, encuentra las coordenadas del vértice. Bueno, aquí lo tenemos. Esta coordenada del vértice me está indicando que es, en este caso, pongámoslo por acá, vértice. Sería en X, veamos, 1, 2, 3, 4 en X. Lo vamos a colocar en paréntesis. Y en Y sería 1, 2. Ahí lo tenemos. Y de esa forma tenemos lo que es el vértice. Ahora, según el que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta de que el dominio de G, en este caso sería, estamos hablando siempre de X, los números reales, y el recorrido de G, en este caso sería ¿quién? Bueno, el recorrido sale siempre de Y. O sea, a partir de este punto en Y tenemos lo que es, acá lo tenemos 2, va abierta hacia arriba, o sea, hacia más infinita. Entonces estaríamos hablando cerrado en 2 hasta más infinito abierto. Y de esa forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros estaríamos explicando lo que es el literal C y estaríamos complaciendo a este chico que hace poco recibimos su mensaje en el canal de YouTube. Que por cierto, nomás se suba el video, nosotros le vamos a compartir el link a este chico. Ahora, continuando con la explicación, pues vamos con el literal D, donde ya sabemos que la función, en este caso, de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualquiera y a es diferente de cero, se le llama función cuadrática. Y una función cuadrática también puede escribirse en la forma, o sea, esta que tenemos acá de como función cuadrática está escrita de esta forma, que es la que tenemos acá. Ahora, en este caso hay un dato muy interesante. ¿Por qué la parábola va abierta hacia abajo? Porque este chico es negativo. Ahí lo tenemos. Por esa razón es abierta hacia abajo. Ahora, un dato muy interesante es de que según la forma es esta.
Pero acá tenemos positivo y no negativo como es la forma. Entonces eso significa que su desplazamiento horizontal va a ser hacia la izquierda, porque es positivo acá. Y siempre va a ser verticalmente hacia arriba, porque es positivo acá. Entonces empezamos primero a identificar los puntos que vamos a mover. Este, este, este y este con este. Ahí lo tenemos. Entonces decimos, empezamos con el vértice. Como es positivo, dijimos en este caso este, que es H. Entonces quedaría hacia la izquierda una unidad. Entonces decimos una unidad a la izquierda. Y hacia arriba sería 3, o sea, 1, 2, 3, y lo ubicamos acá. Ahí lo tenemos. Ahora, luego vamos con este. Como es positivo acá, dijimos 1 a la izquierda y 3 hacia arriba porque es positivo acá. Entonces decimos 1, 2, 3 y lo ubicamos acá. Hoy vamos con este. Como es positivo acá, en este caso, este chico, entonces hacia la izquierda fuera una unidad. Y como es positivo acá, acá, hacia arriba 3, o sea, 1, 2, 3, y lo ubicamos acá. Ahora, el siguiente, vamos con este. Como es acá positivo, 1 hacia la izquierda. Y como acá es positivo, hacia arriba 3, 1, 2, 3, y lo ubicamos acá. Y por último vamos con este, como es positivo acá, 1 hacia la izquierda y como acá es positivo acá, 3 hacia arriba, o sea, 1, 2, 3 y me quedaría acá. Entonces estaríamos hablando, vamos a repintarlo un poquitito, mi asistente. Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente, vamos a hacerlo con otro colorcito, ¿qué te parece? Entonces, le vamos a sacar un poquito de punta a nuestro color para que se vea mejor lo que es el color. Y luego lo hacemos de la siguiente forma. Y prácticamente no quedaría de esa forma lo que es la gráfica. En este caso, este chico es Y es igual G de X. Ahí lo tenemos. Donde si nos dice, encuentra la coordenada del vértice, que aquí lo tenemos, el vértice sería en este caso menos 1 en X y en Y sería 1, 2, 3. Ahí tenemos lo que es el vértice. Luego el dominio de G de esta función, de esta gráfica, sería en este caso los números reales, mientras que el recorrido, que es lo mismo decir el rango de G, sería en este caso el recorrido siempre sería Y. Desde este punto en Y sería 1, 2, 3. Ajá. Pero va hacia abajo. Ah, entonces viene desde menos infinito y llega hasta este punto que es 3. O sea que estaríamos diciendo abierto desde menos infinito hasta el 3 cerrado. Y de esa forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros estaríamos explicando lo que es el literal C y el literal D que hacía falta dentro del canal y estaríamos complaciendo a este chico. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!